Sánchez, estamos en el especial de verano del Canal Deportivo. Hoy vamos a hablar del Club Baloncesto Econi, o también el BCR ACE Gran Canaria, que es su nombre de guerra en lo que es en la división de honor, de baloncesto en silla de ruedas, como bien decíamos con el BCR, sobre todo por si alguno no lo sabía. Pero el Club Baloncesto Econi tiene una historia de más de 30 años de éxitos dentro de la División de Honor, porque además es un equipo que llegaba a la División de Honor a trompicones, porque además cómo nació este equipo tiene su gracia y además nos dio la oportunidad de hacer un documental sobre esa historia. Pero desde que llegó a la División de Honor, bueno, pues ha sido de los equipos punteros, de los equipos que ha estado arriba, que solamente le ha faltado el título de liga y que ha estado a punto también de conseguirlo en más de una ocasión. Y bueno, pues que ha culminado una buena temporada, sobre todo por tanto en competición europea como en Copa del Rey, incluso la Liga, que al final pues se mejoró muchísimo yo creo que en línea general ha sido una buena temporada. Para hablar de ello tenemos a mi izquierda, tenemos a Jonay Caraballo, que es el actual entrenador de este equipo. Buenas noches, Jonay. Buenas noches. Y a mi derecha tenemos, bueno, a Ismael Naín, ex jugador de este equipo, uno de los padres de este equipo, de aquella época en que él llegaba cuando se constituía, y es el actual presidente de hace unos cuantos años de este club, Ismael Naim. Buenas noches, Ismael. Buenas noches, José Manuel. Bien, Ismael, balance de la temporada, creo que satisfactorio. Faltó ese punto para, en vez de ser subcampeones, ser campeones, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, muy satisfecho, sobre todo cuando juegas dos finales en una misma temporada, sobre todo al nivel que está el baloncesto en silla de ruedas nacional, donde estamos jugando prácticamente ahora mismo está reconocida como la liga más potente de Europa, muy satisfecho, sobre todo porque este año empezamos un nuevo proyecto donde con nuevos jugadores, nuevo técnico, queríamos darle, relanzar, hacer un cambio de cara a esto, pues ya llevamos unas cuantas temporadas un poco pues sin terminar de tener, acabar con buenas sensaciones y este año iniciamos un proyecto nuevo y hombre, nunca espera, sobre todo porque estos proyectos siempre se hacen a medio plazo, pero sin embargo este año hemos vuelto a jugar dos finales en una misma temporada, cosa que no ocurría desde la temporada 2006-2007. Hace años Y ya. hace años ya que no que este equipo no jugaba la final. Además, precisamente en esa temporada, en la temporada 2006-2007, jugamos las dos finales, la Copa del Rey y la de la competición europea. Y bueno, este año llegamos a esas dos finales y la verdad que muy contentos, tanto con la labor hecha por el técnico como por los jugadores que han llegado este año al club. Jonay Caraballo, que era elegido, eso hay que decirlo, me decía, bueno, eso que pagó el presidente para que lo eligieran, ha sido el mejor, elegido por los propios entrenadores de la Liga División de Honor como el mejor entrenador de la temporada. Jonay, tú que bueno, has sido jugador mucho tiempo, has sido entrenador en diferentes equipos, diferentes categorías, llegas por primera vez al baloncesto en silla de ruedas. ¿Qué sensaciones has tenido? Primero, las sensaciones son de no conocer lo que es el panorama, el baloncesto en silla de ruedas, ¿no? De haberlo visto. Sí, es verdad que algún partido me vi en el San Román y cuando yo estuve entrenando en un club que estaba en San Román, me quedaba a verlos a veces a entrenar y demás. Yo conocía muchas veces a Fran de verlo y a Andrés también. Y siempre me llamó la atención, la verdad que ellos estuvieron hace 3 años detrás mía, no cuajó por diferentes motivos. Y finalmente, pues mira, volvieron a tocarme, yo me aventuré y aquí estamos. Pero sí es verdad que las primeras sensaciones son de... ¿En dónde me he metido yo o qué? No, de esto me va a costar mucho porque no hay cosas que no entiendo por qué están sucediendo así. Y tardó una primera vuelta entera en darme cuenta de por qué pasan las cosas. Sí, porque a pesar de que es el mismo deporte, Sí. tiene muchas variantes. Entonces, muchísimas, muchísimas. Compartes normas. Reglamento básico creo que es igual, pero del tema de contactos, tiempos, espacios, muy complicado. Y sobre todo a mí lo que me ocurría muchísimo al principio era no tener respuesta de por qué no salen las cosas. Si lo entrenas
Y realmente los jugadores tienen claro lo que hay que hacer, ¿por qué no salen? Y para mí fue un puzzle importante de resolver. El resumen es que te ha gustado, ¿no? Porque te tenemos una nueva temporada aquí, ¿no? Sí, hemos renovado una temporada más y sí, me ha gustado. La verdad que la Gustado. experiencia ha sido positiva. La calidad humana del equipo es espectacular, del personal del club también. Y sí, al principio es desagradable no saber por qué no salen las cosas. Y sobre todo porque yo soy muy exigente en todo lo que hago. Y no tener respuesta y buscar y buscar y volver a chocar otra vez el siguiente partido y que se te escapen los partidos porque no eran derrotas abultadas, eran derrotas Claro, más eso que... se te queda más cara de tonto cuando Claro, pierdes el partido por un par de puntos, ¿no? a mí me machaca psicológicamente muchísimo el, además, muchos partidos ir ganando y perderlos en los dos últimos minutos. ¿Pero por qué? Y al final empiezas ahí a darle vueltas, qué es lo que falla, ver vídeos, volver a ver vídeos, volver a ver vídeos, hablar con los jugadores, tener claro lo que está sucediendo. ¿Qué podemos hacer para que ellos lo puedan solucionar? Porque muchas veces sí es cierto que yo les pedía cosas que ellos no podían hacer. Y al final llegamos a un consenso, yo me he dado cuenta de muchísimas cosas, he llegado a conocer mejor los jugadores con el paso del tiempo y los problemas se solucionaron. El cambio de defensa del principio de temporada a final de temporada, No tiene nada que ver. espectacular. Espectacular. ¿Qué balance saca? Hombre, bajo tu punto de vista de entrenador y con respecto a tus jugadores. Bajo mi punto de vista como entrenador, podíamos haber hecho algo más. Yo podía haber hecho algo más. Si es verdad que si hubiera empezado antes y hubiera tenido un poco más de tiempo para organizarme y haber cometido más errores antes de empezar, Claro. seguramente hubiera aprendido, porque al final así aprendes, ¿no? Cometiendo errores es como sabes tú por dónde va la película. Y de los jugadores, bueno, hemos tenido altibajos, hemos tenido momentos de... Momentos jodidos de no ganar, como estaba diciendo ahora, ¿no? De que se te escapen los partidos al final, de que te quedas ahí, te quedas ahí. Eso psicológicamente merma mucho la capacidad Y además, anímica del sobre todo a lo equipo. mejor con un equipo a lo mejor de categoría inferior al tuyo y que ves que puede ganar, que gana el partido o que está a punto de ganarlo, ¿no? Sí, al final sobre el papel tienes dos plantillas, ves que la otra es superior o es inferior, pero hay que jugar el Hay que partido. jugar el partido. Hay que jugar el Porque partido. también puede ser que más de alguna vez se haya salido ya con el partido ganado y al final se ha perdido, ¿no? Más de una Por vez hemos ido superioridad, ¿no? ganando muy bien, lo hemos tenido complicado al final. Porque Por si estás eso, dejado, relajado, los que jugadores bajan un pistón y se dejan ir. para eso está el entrenador, ¿no? Sí, Para darle pero... un pequeño toque de atención, ¿no? Sí, un pequeño, o dos o tres. O tres, porque hay veces que a lo mejor tarda en reaccionar, ¿no? Tardan, tardan. Pero Pero bueno, bueno. al final el balance para mí, sí, es verdad que es positivo. Es mi primera temporada. Como comento, soy exigente. Así que por detrás él me dice... Mira, has llegado a dos finales, has mantenido la plantilla entera toda la temporada, no has tenido ningún problema con los jugadores, date más que satisfecho, ya para la segunda temporada te exigen un poquito más. Pero yo siempre estoy ahí con la cosita de, joder, y si se me, no se me hubiera escapado estos 3-4 partidos de la primera vuelta, hubiera sido Por eso diferente. digo, podríamos haber estado hablando de otra cosa, ¿no? Es que si te das cuenta, en la primera vuelta hicimos 3-6, 3 victorias, 6 derrotas, y en la segunda vuelta hicimos 6-3. Claro que si hubiéramos hecho lo mismo que la segunda, pues Que a poquito que hubiéramos hecho a lo mejor 5-4 en la primera vuelta y 6-3 en la segunda, estábamos ahí. ahí, arriba, Estábamos arriba. jugando el playoff. Es más, de los que se metieron en playoff, menos a doble, porque la ganamos a los demás. Entonces... Sí, que por eso digo que los números hubieran sido otros si hubiera pasado. Pero bueno, lo importante es que la sensación tuya ha sido positiva Sí. y sobre todo porque te ha enganchado otra temporada, ¿no? Sí, me ha gustado, me ha gustado. Te La ha verdad que gustado lo que no hiciste. lo puedo disimular. He disfrutado. Has disfrutado y eso es Muchísimo. importante. Me imagino que con el entrenador Ismael contento la directiva, ¿no? Sí, muy contento, sobre todo porque desde el primer momento que nos hablamos con él, pues fue una persona que no le dio vértigo el tema de baloncesto en silla de Porque te iba a ruedas. decir, ha habido también otras veces, se ha hecho experiencias con entrenadores que venían del Del baloncesto a baloncesto pie convencional a pie y y no terminó no de... terminó de cuadrar, No, ¿no? porque como bien decía Jonay, al fin y al cabo compartimos normas, estamos hablando del mismo deporte, misma cancha, ¿verdad? Pero Pero hay hay. muchas cuestiones, muchos parámetros que hacen que este deporte dentro sea muy diferente al otro. Entonces, Pero en ah. el caso de Jonay, como él decía, bueno, yo cogí la primera vuelta que podía estar, pero en la segunda vuelta, dice, esos palos que recibió psicológicos, de alguna manera, han hecho que el equipo en la segunda vuelta y en defensa y fuera otra historia, ¿no? Sí, no, él tuvo esa ansia
de buscar soluciones, de hablar con los jugadores, de escucharlos, porque muchas veces no es más que oír a tus propios jugadores, que son los que al final son los que se bregan, y cambiando cosas. Y también es verdad que el mérito de él es que ha incluido otro tipo de cosas que, o de forma de jugar. Ha implantado jugadas que hasta bueno, que por eso ha sido reconocido por el resto de sus compañeros de profesión, Y sin tú porque pagar nada. sí, no, no, Exactamente, porque él decía que no. pagaba al presidente, pero el presidente no ha pagado nada. No, no, Entonces, todo. a lo más que llegue yo, paga el almuerzo, Al ahí, almuerzo, como mucho, y no más. hasta ahí. Pero además, otra de las cosas que decía Jonay es que ahí había un buen ambiente. Es decir, ahí se sentaba la gente y nunca vi una mala cara. Además, tú y yo, que estuvimos retransmitiendo toda la temporada Sí. en casa, nunca vimos un mal gesto, que a lo mejor en alguna otra temporada sí lo veíamos, no estar en desacuerdo con el entrenador. En este caso, todo el mundo se sentaba, entraba y todo el mundo con buena cara, ¿no? Y sobre todo el día a día, yo los veía entrenando. Me acuerdo en la época en que pues tuvimos varias derrotas consecutivas, que muchas veces nos íbamos Sí, que tú allí, decías, es que no lo entiendo con yo lo no bien que lo hacen entiendo los con lo bien que entrenamientos. está trabajando. Estamos hablando más de una vez en las retransmisiones, y al final te decía. Es que ellos están trabajando, yo los veo trabajar y trabajan con ahínco y vamos, con ganas, no vienen los resultados, ya vendrán. Efectivamente, al final hicimos una muy buena segunda vuelta, nos metimos en la Copa del Rey un poco inesperadamente, porque Inesperadamente, sí, porque no, la gente no apostaría, no apostaba porque estuviera en la final, no, ¿no? para nada. En el primer cruce con el partido a Bilbao, donde prácticamente ya estaba dando por hecho de que se iban a plantar en la final. Esto es deporte. Y después de tener una buena semifinal, pues nos plantamos en la misma final, ante las cámaras de teledeporte, con todo lo que es la repercusión que tiene el jugar una competición de esta a nivel nacional, y que por primera vez en muchos años tuvimos la oportunidad de que el nombre de Gran Canaria, pues el equipo de baloncesto en silla de ruedas, un poco lo estaba. Aunque no lo valoren, que eso ya lo tocaremos en la última parte, aunque no lo valoren Sí. las instituciones. No, es que no quiero tocarle pronto el tema porque Ismael tiene muchísimas cosas que decir. En cuanto a los jugadores, los fichajes de este año, Yared Arambula, ¿qué podemos decir de este jugador? Bueno, tanto Jorge como Yadier vinieron esto su primera temporada. La verdad es que nos han dado un plus. Yadier es medallista en la última Paralimpiada con su selección, es medallista de oro. Y la verdad es que le ha dado un plus especial al equipo, ya no solo por su aportación ofensiva, sino en el carisma que tiene el jugador. El que tiene el jugador. Y Jorge, bueno, pues es un jugador muy, muy centrado, muy concentrado, muy serio. Sí, Hombre, a lo mejor no tan regular como como ya Arambula, es, sí. pero bien también, ¿no? Muy bien, también. ¿Qué podemos hablar del sudafricano, ex canario, ex jugador canario Sí, Richard? Richard, que estuvo con nosotros cuando estaba en sus comienzos como Su inicio, jugador. y que además te lo quitaron cuando el Sí. hombre empezó a jugar, se lo llevó un equipo italiano, me Un parece que equipo fue. italiano, sí, en la temporada 2003-2004, cuando prácticamente hizo una muy buena temporada aquí, y tuvo una oferta de esas que no se pueden negar, y se fue. Y bueno, siempre dijo que volvería, que él aquí era su casa, y efectivamente este año volvió, y la verdad es que hasta un rendimiento muy Muy bueno. bueno, con unos porcentajes de tiro en partido que rondaban casi el 80%, nos ha dado también bastante, bastante seguridad. Hablamos del jugador marroquí, de Sí, Saïd, Saïd, Nayib. ¿no? Esta es su segunda temporada, también un jugador ya con muchas tablas, que lleva muchos años jugando a esto, y la verdad es que nos da ese punto de tranquilidad. Todos estos jugadores que vamos mencionando van a renovar este año, Sí, en principio, porque todo. con el coreano, con Kim, ha cambiado un poco En la cosa. principio no vamos a contar con él, no va a seguir. No va a seguir. Y bueno, Y Iván Iván Toscano. Toscano, pues a pesar de que empezó muy bien la temporada, pero bueno, al final por problemas un poco de índole personal, pues no puede seguir, y no. Y bueno, en principio no vamos a seguir contando con él. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Hablaremos de los posibles fichajes, también el entrenador, que es el que
parte importante de este tema, porque si no, digamos, el presidente es el que ficha, no, ficha la comisión técnica y siempre bajo el consentimiento del entrenador. Que no pasa como en otros deportes, que no quiero mencionar, que a lo mejor se va el entrenador porque es que no le dejan ni dar su opinión. Y después pasa lo que pasa, que hay algunos equipos que bajan de categoría. Hacemos el alto en el camino y volvemos de inmediato. El ahorrador de electricidad Stamial, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Stamial tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Stamial solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Stamina, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. La Federación Insular de Vela de Gran Canaria, en colaboración con la Fundación DISA, te invita a navegar este verano, participando en los diferentes campamentos y campus que te ofrecen las escuelas de vela Juan Carlos I en Las Palmas de Gran Canaria y Joaquín Blanco Torrent en Puerto Rico. Además de las enseñanzas de vela, habrá otras actividades como kayak, juegos y talleres que te harán pasar un verano inolvidable. La variedad de cursos, campamentos y campus ofertada te permitirá elegir de acuerdo a tus preferencias. Para información e inscripción, llámanos al teléfono 928-291-567 o contáctanos a nuestro mail o página web. Diviértete navegando, el mar te espera. El ahorrador de electricidad Stamial es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Stamial le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Stamial no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Stamina, su seguro de ahorro. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo o página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. Seguimos aquí en este especial de verano del canal deportivo dedicado al Club Baloncesto Econi, al BCRS Gran Canaria. Estamos con Jonay Caraballo y con Ismael Naín. Jonay, hablamos de la hablamos de los jugadores canarios, estábamos hablando de todos los fichajes que habían venido y algunos que había, como el caso de Najib Besairi, que estaba, pues llevaba ya dos temporadas. King creo que también llegaba dos temporadas, aunque se había incorporado, me parece, más tarde. Un poco más tarde, sí. De los jugadores canarios, contento también, cada uno en su papel, ¿no? Sí, la verdad es que al principio fue una pelea, fue un pulso y además bonito, porque ellos vienen con ese arraigo canario, de ellos son de aquí, son del club, uh-huh. Y ellos quieren montar su búnker y tener su personalidad dentro de la plantilla. Y yo, que soy una persona dialogante, y no, esto no es llegar y decir, pues aquí se hace lo que yo diga, sino aquí se hace esto porque es el beneficio global del equipo. Claro. Yo no hago eso porque no estoy acostumbrado. Vamos a hablarlo. Bueno, que no estés acostumbrado no quiere decir que no lo tengas que hacer o que no puedas hacerlo, porque yo eso no lo hago, yo eso no puedo hacerlo. Pero ya eso no puedo hacerlo se fue convirtiendo en,
Joder, y venga, vamos, venga. Y ahora, dijo, ay, hoy no vamos a hacer esto. Entonces la película ha cambiado. Entonces todo eso que yo les exigía de, oye, ustedes tienen que hacer esto para mejorar, tienen que hacer esto. No me vale que solo hagas un movimiento. O sea, tú no puedes tener un jugador que solo bloquee. En mi cabeza no se concebía un jugador en la cancha que solo pueda hacer una cosa. Ah, pero es que yo llevo 15 años haciendo esto. Voy a 15 años haciéndolo mal. Vamos a empezar a hacerlo bien, nunca es tarde para aprender. Entonces, al final entrenas fundamentos, como les decía yo, y todo es entrenable. Todo en esta vida, cualquier acción, cualquier habilidad es entrenable. Entonces al final vemos como David en la fase final europea marca 8 puntos debajo del aro a una mano, como si fuera un auténtico 4. Y el Moisés pasa de no jugar al principio bastante porque tenía errores, porque o estaba despistado, no cuajaba bien en el sistema, a que se repartan 20 minutos y 20 minutos a los 2.1 canarios. Hay una evolución. Claudio se le exige una condición física por mi parte, esto es una cosa mía, y el tío responde y cuando tiene minutos, tiene minutos. Y los jugadores y los pollitos, los dos pibitos, han ido creciendo. O sea, no se Además, los dos han. minutos en determinados momentos, ¿no? No, se los han ganado. Se O lo han sea, se ganado. han ganado. Sobre todo Raúl Vega, él se lo ha ganado. O sea, no falla. No falla para entrenar, el tío se exige, se exige, se exige. No disfrutaba al principio porque es una persona que cree que tiene que ser serio para hacer las cosas. Y ya le dije que trabajar y disfrutar no está reñido. Y al final cambió un poco la mentalidad. Los jugadores lo empujaron a eso y terminó disfrutando y creció más como jugador, como deportista, ¿no? Y eso nos va a venir bien, porque es un jugador de la casa, creo que es el futuro del club, él y Jason son el futuro del club, y yo estoy muy contento con los jugadores canarios. O sea, Incluso a Enzo ha tenido sus minutos esta temporada, Enzo está empezando, es que yo todavía no soy, ahora ya un poco más, pero no percibo todavía el concepto de cuánto tiempo necesita un jugador para crecer, crecer. porque no es lo mismo como un jugador de baloncesto a pie. Entonces aquí intervienen las habilidades de la silla, la habilidad de Claro. poder, la lesión que tiene cada uno. Es complicado. Claro, es otra historia. Es otra historia totalmente diferente. Complicado. Hablamos de los fichajes nuevos, de lo que se pueda hablar, porque aquí hay que ser respetuoso con lo que esté. ¿Cómo se presentan? Porque claro, estas bajas de estos jugadores se van a cubrir con. Porque además una de las cosas, y eso lo digo yo, yo creo que lo hemos hablado, la falta de rebote de ese otro pívot que complementar un poco a Richard, porque Richard, a pesar de su altura y su envergadura, que es de pívot, es un tirador más bien de fuera. Más que de dentro, que pocas veces le he visto yo anotar desde dentro, es desde el media distancia, es un entrenador, es un tirador. ¿Se ha trabajado en eso del pívot? Sí, en principio hemos estado buscando dentro de las posibilidades que te da. No olvidemos que el mal llamado mercado está más limitado, porque lógicamente estamos hablando de Claro, gente, de personas tienen que tener una con discapacidad. discapacidad, y normalmente cuando te vas a traer a alguien de fuera tiene que ser con una cierta referencia de que te vaya a aportar. Claro, sí, Porque pues si no coge uno de la cantera y. exactamente si no tiramos con lo que hay de la casa, si queremos competir. Y entonces en eso estamos bastante limitados, pero bueno, al final hay. Tenemos prácticamente cerrado con un jugador holandés, con un cierto una muy buena proyección, un jugador que viene con la mentalidad Y de joven. joven, 22, O sea 22 años que y después se lo llevarán en un determinado momento, sí, porque eso es así, es es la decir. ley El de Club la Baloncesto Coni sabe un montón de eso. sí. Cuando les enseña y los tiene ya en plan estrella, se los quitan. Es lo que hablabas tú antes de Salesiano. Cuando no cuentas con recursos, tienes que tener el ojo clínico para tratar a alguien, tenerlo que trabajar y solo esperar Que no se te lo lleven que no cuando te lo empiece a lleven cuando funcionar. explote, ¿no? Que nos ha Claro. pasado varias veces con jugadores que prácticamente vienen de la nada, los formas, les das minutos y cuando empiezan A destacar, a se lo llevan. destacar, pues se van porque lógicamente reciben otras mejores ofertas que las que le podamos dar nosotros. En cuanto a otros fichajes, ¿se han mirado otros puestos Sí, vamos a cubrir también la plaza que de deja Iván? Iván Toscano. Ahí tenemos un jugador australiano que viene un poco, Australiano. sí, que viene un poco en la medida que el Es holandés, un punto también un de la punto misma, 2, un punto punto 2. 2, donde viene y es un jugador en proyección, un jugador que viene con ganas de crecer. Estamos hablando de que en los dos mismos casos son jugadores con muy buena proyección y Y son que jóvenes, Y, claro. eso, claro, y que quieren venir a competir a la Liga Española porque un poco a nivel mundial, no solo europeo, sino que todo el mundo quiere
competir en la Liga Española. Sí, porque la Liga Española ha cogido fama. Ha cogido fama de que prácticamente es una liga en la que, José Luis, el del tercero al octavo había un partido de diferencia. Entonces, pues lógicamente ya todo el mundo a sabiendas de eso, ya sabes que vivimos en la época de la comunicación, donde prácticamente todos los partidos por streaming, clasificaciones, estadísticas, pues prácticamente un jugador que quiera crecer, que quiera tal, pues a la Liga Española. Pues prácticamente en eso nos hemos un poco O sea que beneficiado. más o menos la plantilla queda configurada casi casi como la de la temporada anterior con estos dos. En número, en la misma forma, hay estos dos cambios, son dos personas un poco en el mismo perfil. Seguir dándole minutos, que bueno, y esa tarea le toca al técnico, un poco que vayan creciendo la Los gente de que la viene cantera. detrás para que en un futuro no muy lejano se incorporen. Y bueno, y la gente de la tierra también que aporte su número y que bueno, esperemos que en nuestra segunda temporada, prácticamente con casi el mismo plantel, salvo dos jugadores, pues dentro de la experiencia de lo conseguido este año, por lo menos igualemos o mejoremos. Tú sabes que esto es deporte, Es complicado. que muchas veces puedes tener muy buen plantel y dársete Fastidia la cosa. fastidia la cosa. ¿Y cómo lo ves, Jonay? Yo lo veo muy Hombre, tú bien. eres muy perfeccionista, como tú No. decías, pero este equipo Exigente, no perfeccionista. exigente. Pero este equipo se le ve con garra, se le ve con calidad. A lo mejor esos dos puestos. Pues yo, sobre todo nosotros en el puesto de comentarista que hemos estado toda la temporada, hemos visto esa falta de rebote que muchas veces tenían segundos tiros los equipos, porque claro, efectivamente Richard es un pívot un poquito especial, bueno, porque no es tan defensivo, pero con esa incorporación y con otro jugador que puede potenciar, que también parece ser que tiene proyección. Este equipo, hombre, yo no digo nada, porque tampoco aquí se trata de adivinar futuro, pero este equipo, si no pasa nada, puede estar bien situado. Si no pasa nada de lo que a veces pasa, ¿no? Sí, hombre, los cambios con respecto al año pasado son que yo ya no vengo de estar nuevo. Por ejemplo, La plantilla prácticamente ¿va a ser la misma? está consolidada. Estos dos jugadores completan a la perfección lo que han visto ya toda la temporada, es decir, la agresividad del equipo, la intensidad que tenemos dentro de la cancha, esa seña de identidad que tiene Gran Canaria. Es decir, ahora mismo una de las cosas que yo le decía a Ismael y a Andrés, que era, tenemos que tener una seña de identidad. O sea, esto no puede ser, venir a jugar con Gran Canaria tiene que ser, a ver, ¿qué partido te sale? No, no, no. Venir a jugar aquí es decir, este es un equipo duro, ¿eh? Este es un equipo rocoso y da igual si va perdiendo de 20, que te va a seguir presionando, te va a Claro. chocar, te va a impedir marcar canasta, te va a molestar todo el partido. No vamos a bajar los brazos. Vayamos ganando de 40, vayamos perdiendo de 40. Y tiene que ser nuestra seña de identidad, la agresividad dentro de la cancha, la intensidad. Entonces, estos dos jugadores encajan perfectamente dentro de este perfil, ¿no? Tenemos a Andrés buscando constantemente, es una persona que sabe muchísimo el baloncesto silla rueda, se conoce todas las ligas, coge a los jugadores al vuelo, o sea, los mira, ella sabe qué tiene cada uno, y la verdad que es una ayuda para mí. Y él sabe lo que yo quiero, perfectamente, él sabe lo que yo necesito, dónde cojeo, él sabe todo, ¿sabes? Él está ahí todo el día observando y sabe lo que se juega. Y para mí, el club, vamos. Me ha dicho, lo que podemos fichar son estos jugadores, de aquí tú decides. O sea, no te pone pegas, no hay ningún Claro. tipo de pegas. No hay problemas de, no, mira, estos son. Estos, te vamos a fichar este Y te calla. y calladito y da gracias. No, no. Ellos se dicen, mira, de lo que tú, más o Estás menos. pidiendo estas características, tenemos esto. Sí, de lo que tú quieres. Porque tú sí notaste que faltaba ese segundo pivot un poquito Yo más bien en... creo que nuestro problema no es por altura, que sí puede No, ser no, pues yo más que la altura digo espacio. exactamente el Nuestros problemas fueron reboteo. los espacios, porque en la segunda vuelta ya no me cogían rebotes. Y Claro. era el mismo equipo. Incluso el partido contra el Union no pisaba la zona. Pero a lo mejor si hubieras tenido un Nada. pivo Nada. En dentro hubiera. ataque, sí es verdad que fijas un poco más, pero ya cambiamos nuestra forma de jugar. Entonces, sí es verdad que puedes a lo mejor acostumbrarte a tener un grande para jugar de una forma y tener los pequeños Efectivamente, para jugar de para jugar de otra. otra. Pero bueno, te Tener un viene grande bien, tiene ¿no? que ser un grande rápido Eso para sí. poder presionar, porque eso sí que no lo vamos a cambiar. Meteremos otro tipo de presiones. Pero bueno, puede Pero, complementar lo que ha sí, sido hombre, esta claro, nunca temporada. se le hace feo a una persona que es grande y más en este deporte en Pues silla de eso te iba a ruedas. decir, y además que tenga los bracitos grandes, porque aquí, claro, no es tanto
Bueno, no tanto El la altura, torso, el que puede torso, tener, sino sino las la manitas que envergadura de tenga, ¿no? brazos, sí. Porque puedes tener un torso tal, pero tiene unas manitas que sobrepasan Sí, la. porque yo, cuando los jugadores que se pueden poner de pie son más pequeños que yo. Claro. Pero yo me he sentado con ellos en una silla y soy más pequeño que Sí, ellos. eres más pequeño que ellos. O sea Porque que. además lo que no sabe la gente, claro, uno ve una silla de ruedas. Yo fui jugador de baloncesto en mi época y yo jugaba de base. Con un 82 no podía pretender más. Empecé jugando de pivo cuando era chiquitito, pero bueno, al final no creciste más, te quedaste un 82. Y de base, hombre, hoy sería un base enano, ¿no? Pero bueno, en aquella época era un base. Pero yo recuerdo en el año 95, me siento en una silla de ruedas en el García San Román y íbamos a hacer un poco un reportaje sobre la dificultad del baloncesto en silla de ruedas. Claro, yo me siento. Casi me mato cuando me senté, casi me mato, casi se me va la silla para un lado y yo para otro. Digo, claro, yo pensé que era como una silla normal, que le daba las rueditas y tal. Claro, eso no pesa. Esas sillas, estas sillas son, bueno, para eso valen un dinero de mucho cuidado. Esa silla, o sea, nada más que controlar la silla. O sea, que esa silla vaya donde tú digas y se coloque donde tú digas, eso tiene un mérito que nadie lo sabe. Y después, si encima, sentadito en la silla, tienes que conseguir una canasta, o tirar un tiro libre. Es que, Jonay, el que no ha jugado en baloncesto en silla de ruedas, tú que ahora como entrenador pues lo has visto, eso tiene un mérito y tiene una historia que hay jugadores que han sido de baloncesto, del baloncesto a pie, que después por desgracia han tenido que jugar como baloncesto en silla de ruedas, de repente no han destacado. Y eso sabemos, tenemos pruebas nosotros de jugadores que fueron con cierto nivel en baloncesto de pie, pero en baloncesto de silla de ruedas después no se aclaraban. O sea, no. Yo digo que lo de la Complicado. sillita que parece que es una bobería, solamente el controlar la silla, el hacer un ataque o una defensa, venir corriendo a defender, yo digo, íbamos a hacer la prueba, me pegué casi una torta porque me salí de la silla y dijimos, bueno, vamos a hacerlo con ustedes, yo desde fuera y vamos hablando y al final aquella reportaje que íbamos a hacer en el García San Román, en el año 95, al final lo dejamos que los jugadores hicieran tal, yo ya de pie allí hice yo más o menos el reportaje, pero ya no me subí a la silla y nunca más me volví a subir a la silla, por eso digo que tiene un mérito, entonces el que todos esos jugadores practiquen deporte, practiquen baloncesto, pero ese baloncesto es de muchos quilates, que es lo que la gente a veces no sabe. Es muy exigente. Es muy exigente. Vamos a hacer un alto y enseguida volvemos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La Federación Insular de Vela de Gran Canaria, en colaboración con la Fundación DISA, te invita a navegar este verano, participando en los diferentes campamentos y campus que te ofrecen las escuelas de vela Juan Carlos I en Las Palmas de Gran Canaria y Joaquín Blanco Torrent en Puerto Rico. Además de las enseñanzas de vela, habrá otras actividades como kayak, juegos y talleres que te harán pasar un verano inolvidable. La variedad de cursos, campamentos y campus ofertada te permitirá elegir de acuerdo a tus preferencias. Para información e inscripción, llámanos al teléfono 928-291-567 o contáctanos a nuestro mail o página web. Diviértete navegando, el mar te espera. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo o página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. Llegamos al tiempo final de este especial dedicado al Club Baloncesto Econi, a este club legendario, este club con más de 30 años de historia y sobre todo de años de éxito, de triunfos, de campeonatos. Lo hemos vivido tan juntos con ellos que ha sido, la relación que ha tenido el Canal Deportivo con el BCR AC Gran Canario, con el Club Baloncesto Econi, ha sido total, ha sido desde el año... Nosotros creo que entramos en contacto en el 94 con el club y hasta la fecha. Es decir, hemos estado muy, 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 muy pegados. Pero cuando decía todos estos triunfos y decía todo estos éxitos, estos campeonatos, estas copas, a nivel instituciones, a nivel medios de comunicación, salvo excepciones, porque... El triunfo ha sido tanto que ya no les ha quedado más narices que llamar al club y hacer algún reportaje, porque ya, vamos, era de cajón. Siempre ha pasado desapercibido. Cuando hablamos de este subcampeonato de Europa o este subcampeonato de la Copa del Rey, estamos hablando, esto no se gana en la tómbola de San José Artesano, en el Parque San Telmo. Con el respeto a la tómbola, que ya no existe, pero era una tómbola que se hacía en tiempos de atrás para recaudar fondos para hacer casa. Esto cuesta muchísimo, cuesta muchísimas horas, como decía Jonay, muchísimo entrenamiento y después no se reconoce. Ni por las instituciones, ni por los medios de comunicación, a pesar de que Canal Deportivo sea un medio deportivo y que lleva ahí muchísimos años y que está en la Asociación de Periodistas Deportivos Españoles, lo dice. Y mi pregunta, Ismael, ¿qué hace sentir a un presidente que ha sido jugador, que esos 30 años los ha vivido con el club? ¿Qué le hace sentir esa desidia por parte de los medios y por parte de las instituciones, en muchos casos, para reconocerle esos logros? Pues en una temporada como esta, donde prácticamente nosotros no tenemos nada que envidiar a ninguno de los clubes que están en División de Honor en cuanto a nombre y a competición, pues una gran decepción, un cabreo, porque ves que estás consiguiendo logros, te ves el día en que vas a jugar una final, tanto de Copa del Rey como una final de competición europea, y ves por parte de los medios de comunicación y de ciertas instituciones una desidia, no sabes valorar lo conseguido en comparación con otros clubes. Y lógicamente, pues ya es, como tú bien decías, ya es bastante difícil llegar hasta ahí. Claro, porque nosotros estamos diciendo que esto no se consigue porque te dan un número de la rifa y te tocó. Es decir, no. El llegar a una final de competición europea hay que pasar por muchas fases y hay que pasar por muchas historias. Exactamente. Llegar a una final de la Copa del Rey, jugártela en ese partido final, el ser subcampeón, eso no tiene mérito. No, para nosotros, vamos, para, yo, como antes te comentaba, la última vez que este club llegó a una final tanto de competición europea como a jugar la Copa del Rey, estamos hablando del 2007,
han transcurrido pues 11 años, 11 años donde el club ha trabajado tanto a nivel deportivo como institucionalmente, y llegar hasta ahí es muy, muy, muy difícil, y hoy en día todavía está muy difícil. Por eso tiene tanto mérito que en un proyecto nuevo, con nuevos jugadores, con nuevos técnicos, llegamos hasta ahí, y en ocasiones te ves olvidado por los grandes notarios de tus logros, que son los medios de comunicación, y en el apoyo en ciertas instituciones que parece que no lo valoran. Yo les puedo decir a todos ellos desde aquí que estos deportes de alta competición, hechos por deportistas con algún tipo de discapacidad, pero que vamos... ¿Pero qué deporte de alta competición? Es deporte de alta competición, y solo viendo con los contrincantes con los que tenemos que superar, clubes que nos superan en presupuesto y en número. Y bueno, hemos conseguido, gracias al trabajo de jugadores, de técnicos, del club en general, hemos conseguido ahí, donde hemos llevado el nombre de la Gran Canaria a lo más alto. Y por lo menos este año, será que como llevamos 11 años sin llegar a una final, pues lógicamente no teníamos méritos, digamos, de los que un poco estar contentos ni traslucir. Este año que lo hemos conseguido en dos ocasiones que hemos jugado dos finales, nos hemos visto en alguna que otra institución olvidado, y de los medios de comunicación la verdad es que no puedo hablar nada. Yo creo que no nos han seguido ni nos han dado el mérito que tienen. Uh-huh. Jonay, tú que has estado en el baloncesto de a pie, que has estado con equipos en categoría nacional y que tienes ahí experiencia, esto te suena a ti a cuerno quemado, ¿no? Es decir, los éxitos de este club, que es de alta competición, es decir, baloncesto de silla de ruedas, pero sigue siendo alta competición, sigue siendo división de honor, sigues enfrentándote a equipos casi profesionales, porque además, si hablamos de un Fundosa y hablamos de todos esos equipos son profesionales, los jugadores viven de eso. ¿Suena un poco a cuerno quemado el que no tenga trascendencia, el que quedarse finalista de la o subcampeón de la Copa del Rey o subcampeón de competición europea, llegar a una final que no haya tenido ninguna trascendencia? ¿Cómo te suena? Me suena que no es equitativo. Que no es equitativo. No es equitativo. Y he tenido muchas conversaciones con personas que me preguntan, ¿no? Pues todo el mundo que me conoce me dice, oye, ¿por qué te metiste ahí? ¿Y qué tal es? ¿Y cómo es? ¿No? Y los tíos entrenan duro y tal. Pero mira, no veas la silla de ruedas. Claro. O sea, son deportistas. ¿Vale? Van en silla de ruedas porque tienen que equiparar el que tiene más o menos lesión. Pero son deportistas. Ellos entrenan 3 horas al día. ¿Qué diferencia hay con la que entrena en el Remuda, con la que entrena en el Caja, con la que entrena en el resto de equipos que completan lo que es la Asociación de Clubes de Élite? ¿Qué diferencia hay? Porque ellos entrenan 3 horas al día, más las sesiones de entrenamiento de gimnasio, más las sesiones de tiro, los viajes, las concentraciones, las competiciones, Copa del Rey, Copa Europea, son exactamente las mismas competiciones. Y a mí me ha chocado muchísimo ver el boom, que no me parece mal, me parece espectacular que le den tanto bombo al balonmano femenino, al baloncesto femenino, me parece espectacular porque lo necesitan y porque se lo trabajan igual que nosotros. Pero ¿y este club? ¿Por qué no tiene el mismo trato? Que cuesta lo mismo. Cuesta exactamente lo mismo. Es decir, yo todas las semanas abro el periódico y veo una crónica de este, una crónica del otro y una crónica del otro. Y en mi equipo no hay nada. Ni 2 líneas. Que no cuesta nada. Sí, va a costar lo mismo. Va a costar lo mismo. Y este año, más aún, creo, a lo mejor me estoy columpiando un poco, nadie ha superado los éxitos de este club, de lo que es lo que componen el ACE, ¿no? Nadie ha superado los éxitos de este club este año. ¿Dónde está el reconocimiento? Yo no lo veo. Yo soy nuevo en esto. Aquí. No soy nuevo en el deporte. Y veo que hay una discriminación deportiva hacia este club. ¿Por qué no los tratan como deportistas profesionales? Lo son. Ellos tienen su plan de entrenamiento, ellos cobran por ello. Tendrás más o menos dinero porque al final es lo que es, ¿no? No te puedes comparar con el Ilunion, un sponsor detrás como el Ilunion, que te puede permitir lo que quieras, ¿no? Es un club modesto, trabaja como puede, fichamos lo que podemos y sacamos rendimiento en los entrenamientos, ¿no? Dando una cosa al final por otra.
pero que entrenamos 3 horas al día. La gente piensa que esto es llegar, hacer 4 pachanguitas, echar la tarde con 4 amigos, el acto social. Horas de gimnasio, horas de entrenamiento en cancha, acondicionamiento, tiro, viaje. Lo mismo, van en Sea, tú silla de sientes ruedas. que hay una discriminación. Hay una No discriminación. es equitativo el tema. Para nada. Porque Para nada. El después. motivo lo saben ellos, no sé. Sí, pero después se llenan las voces de decir, bueno, que. Porque tú les puedes preguntar ahora mismo a la cara, mira, ¿y por qué? ¿Y qué te podrían responder? Es que este club no tiene éxito. Aquí tiene, subcampeón de Copa del Rey y subcampeón de Europa. Claro, además, y su historia se lo ha Pero demostrado. vamos a venirnos a lo reciente, ¿no? Claro, Vamos a llegar venirnos a este año, que a es lo que una conozco final yo. de un Campeonato del Rey o a una final europea no Una llega Copa del nadie. Rey que sale en Teledeporte, que no Claro. es que esté saliendo en la tele autonómica. O Una una. competición europea jugando contra jugadores de la selección inglesa. Por ejemplo. Pero eso parece que no llega a ningún lado. Yo no lo he visto nada. Estaríamos hablando aquí. Además, Jonay ha dado en el clavo. Además, Jonay viene de eso, de otros deportes, del mismo deporte, pero en el otro lado. Y ve que no hay. No se es equitativo, efectivamente. Hablamos bueno, del baloncesto femenino, del balonmano femenino. Podemos hablar del baloncesto de silla de ruedas también, porque además es un deporte de alta competición y es un deporte con muchísimo mérito. Yo que he estado, y el Canal Deportivo ha estado tantos años muy, muy unido a este club, ha visto ese esfuerzo, ese trabajo de esos jugadores y de esa directiva y de los entrenadores que ha tenido el club. Y en este caso, en esta temporada, que como decía Ismael o Jonay, bueno, pues aquí encima estamos contentos porque a final de temporada hemos hecho una gran temporada. Hemos hecho una gran temporada y aquí es como que nos han dado el título en la tómbola, nos tocó la rifa y nos lo dieron. Y eso duele muchísimo, además sobre todo porque tampoco van buscando reconocimiento, pero por lo menos que alguien se acuerde, ¿no? Que decir, ojo, o que te reciba cualquier institución, que en el fondo es para vender votos, pero bueno, que por lo menos te saque, te lleve, como hacen con otros equipos, que el mérito, si no es igual o mayor, pero está ahí y eso es complicado. Nos tocó hablar de un poco de las instituciones ya en general, pero se nos acabó el programa. Habrá más ocasiones de tener tanto a Jonay, que lo tenemos sigue de entrenador en el Club Baloncesto Coni. Ismael sigue de presidente en el Club Baloncesto Coni. Bueno, pues tendremos la ocasión de hablar más de este deporte. Además, como estaremos la temporada siguiéndola, pues bueno, también podremos comentar en los partidos. Un poco cómo va trascendiendo, que yo estoy seguro que este año Jonay tampoco no le gusta ser vaticinador, pero yo creo que este equipo, con lo que es la base de la temporada anterior, que creo que tiene una muy buena base, y a lo mejor esos apuntalamientos ahí con los cambios que ha habido, a lo mejor nos va a dar muchas alegrías. A ver si alguna vez los medios de comunicación toman nota y van, bueno, pues todas las semanas, ¿qué cuesta hablar del equipo? Porque va a costar lo mismo, como decía Jonay, y yo creo que merece la pena. Jonay Caraballo, entrenador del Club Baloncesto Coni, del BCRC Gran Canaria, gracias por estar aquí, Gracias a ti. desearte lo mejor. Bueno, él decía, bueno, yo no hablo de baloncesto hasta el 1 de septiembre, pero es igual, lo enganchamos, el hombre está de vacaciones en el equipo, pero lo enganchamos igual y además se ve que él el baloncesto lo vive y en esta temporada lo veíamos ahí en el banquillo, que el hombre no estaba pasando del equipo, sino que sufría y se alegraba de lo que iba pasando durante el partido y creo que al final de temporada pues se ha alegrado bastante y eso es importante. Sí, la verdad que sí. Gracias, Jonay. Gracias. Ismael, ¿qué te puedo decir? Lo mismo, yo estoy seguro que esta temporada vamos a estar más tranquilos en el puesto de comentarista, vamos a estar más relajados y vamos a ver victorias del equipo seguramente. Yo espero que sí. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por el seguimiento que nos haces siempre y un poco el apoyo que tenemos en ti, excepcionalmente en todo lo que es el ámbito Y de los seguiremos, medios de comunicación. y seguiremos. Gracias, Ismael. Gracias a ti. Bien, las palabras de Jonay Caraballo, entrenador de este laureado equipo, como es el Club Baloncesto Coni, y de Ismael Lain, el actual presidente.
que lleva unos cuantos añitos y yo creo que le quedan todavía con, por lo menos 40 años más como presidente, 50, porque ya por tirar tiro años y además sobre todo por la buena gestión que está haciendo, y ahí están los resultados. Gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene en un nuevo especial del verano del Canal Deportivo. Hasta siempre.